tal? Soy Cecilia Soto, representante del gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México. Y la representación se ha unido a la campaña extraordinaria de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua para llevar cultura en casa. Y yo he tratado de buscar talentos chihuahuenses que generalmente están fuera de Chihuahua y que representan un orgullo y un ejemplo para todos los chihuahuenses. En particular, tengo muchísimo gusto en entrevistar hoy a Juan Carlos Heredia Alvarado, un talentoso barítono chihuahuense, y me da especial gusto porque yo soy fanática de la ópera. Desde antes de nacer, ya mi mamá me ponía a escuchar ópera y así he seguido a lo largo de mi vida. Juan Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Cecilia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto verte de nuevo a través de este medio y contentísimo de poder haber conectado después de todo este proceso de internet, ¿no? Que para todos es complicado. Estoy muy contento de verte, de escucharte y de poder platicar contigo. Gracias. ¿Estás en Chihuahua? ¿Verdad? Estoy en Chihuahua. Estoy ahorita en la capital, Ciudad Chihuahua. Así es. Muy bien. Bueno, les quiero contar que yo conocí a Juan Carlos una vez que un amigo mutuo nos citó en un taller, una masterclass en el taller de ópera de Bellas Artes, y el maestro Francisco Araiza, un gran, enorme tenor mexicano que abrió camino a muchos, estaba dando esa masterclass, y ahí estaba un chico que no podía uno no ver, porque era un muchacho alto, bien plantado, con unas botas chihuahuenses, con esas puntas asesinas. y ahí fue cuando lo conocí, después seguí su carrera. Él ganó el difícil concurso de Operalia en la sección Zarzuela, y de ahí su carrera disparó. Cuéntanos, Juan Carlos. Qué situación tan interesante esa de la masterclass, ¿no? Teniendo una de las grandes figuras de la lírica mundial y de representantes de nuestro país, el maestro Francisco Araiza, ¿no? Me acuerdo que fue un gran día para mí, canté a Vaud de Quité-Sellier de Fausto, de Gounod, y me fue muy bien. Pero esas botas ya realmente me llamaron la atención, ¿no? Tanto que son ya 5 años y todavía nos acordamos, ¿no? Y este amigo en común, Rogelio Riojas, todavía me dice, ¿y tus botas? Así igual que tú. Oye, Juan Carlos, cuéntame, ¿cómo fue que empezaste a cantar? ¿Cómo fue que descubriste que tenías posibilidad o facilidad de impostar la voz? Realmente yo no fui el que lo descubrió. Yo noté que mi voz había cambiado desde que era un adolescente, ¿no? A los 13, 14 años, mi voz cambió y me decían, ¿por qué la finges? ¿Por qué haces esto? ¿Qué vas a ser locutor? ¿Y qué tramas, no? Entonces, yo no hice caso, seguí hablando como siempre y fue cuando entré al Conservatorio de Música de Chihuahua que una gran maestra, Tatárica Ibasián, fue la que me descubrió. Yo entré como guitarrista de clásico, y como parte del tronco común de las materias teníamos piano complementario, solfeo, armonía, historia, coro. Entonces en el coro entraban los clarinetistas, entraban todos los instrumentistas. Teníamos que ser parte de ese coro y en ese coro mi voz sobresalió durante algunos años y al final del cuarto año de propedéutico, la maestra Tatárica Ibasián, que es la directora de coro ahí en el Conservatorio de Música, me dijo, ¿sabes qué, Juan Carlos, ven para acá? Necesito decirte algo. Yo dije, ya me van a correr, me van a hacer algo, porque naturalmente soy una persona que se mete en problemas no con el afán de hacer cosas mal, sino por estar metido en todos lados, ¿no? Me gusta hacer aquí, me gusta hacer allá, me gusta experimentar. Entonces me dice, acércate, tengo que decirte, ¿sabías que tienes voz para cantar ópera? ¿Sabes que tienes madera para cantar ópera? Y yo dije, no, maestra, pero si usted lo dice, le creo, ¿no? Entonces me dice, una hermana mía viene de Armenia, en 2 semanas, ¿por qué no le audicionas? ¿Por qué no platicas con ella sobre el canto, no? A ver tu tesitura, a ver qué tanto rango tienes, a ver qué puedes hacer con ello y trabaja como optativa. No te estoy diciendo que te cambies ya, no te estoy diciendo que te vuelvas loco. Empieza a cantar y pruebas. Llegaron esas 2 semanas, tuve esa audición con ella, me vocalizó una octava de rango. Para la ópera necesitas 2 mínimo. Yo tenía una octava, pero la voz era buena. Entonces la maestra me dijo, no, vamos a trabajar. Pasaron 3 meses de esas clases optativas, di mi primer concierto, adiós guitarra,
me voy al canto y me mudé a Ciudad de México a empezar la licenciatura de canto. La maestra Tatevic, quien me había descubierto, la maestra Nuné, hermana de la maestra Tatevic, me dijeron, espérate, pues si acabas de empezar. Les dije, no, pues yo voy con todo, nos vemos, muchas gracias, las quiero mucho, pero me tengo que ir. Dejé la guitarra, dejé todo, mi familia, la escuela, y me mudé a Ciudad de México. Y así empezó todo esto, y no ha parado. A ver, explícale a nuestro auditorio, ¿qué es impostar una voz y qué es una octava? Dales un ejemplo de octava. Una octava, fijémonos, visualicemos el teclado de un piano, ¿no? Que son teclas blancas y teclas negras. Una octava de rango, pongamos la de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, son 8 notas que están de por medio, ¿no? Esa es una octava. Una quinta sería do, re, mi, fa, sol, son 5. Una octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, son 8 notas. Esa es una octava de rango de una blanca en do, en ese teclado, al otro do, es una octava de rango. Para la ópera, insisto, necesitamos dos octavas como mínimo, bien homogéneas y que estén sonando siempre resonantes en un teatro, ¿no? Porque tenemos que atravesar 90 instrumentos de la orquesta, que también el que está oyendo en los asientos de la audiencia esté recibiendo esos armónicos y esa calidad vocal. ¿Cómo se imposta la voz? Es pura respiración, Cecilia. De hecho, tú puedes empezar a cantar más apoyado si te haces más consciente de tu abdomen, de tu respiración diafragmático abdominal. Haz de cuenta que respiramos, estos son los pulmones, el diafragma baja y por ende el pulmón también tiende a unirse al diafragma. Lo que hace el cantante de ópera es bajar el diafragma y mantener el diafragma bajo con esa respiración constante para poder apoyar mejor. Digamos que un bostezo te puede ayudar a sentir esto. Tienes esa resonancia abierta de tus cuerdas siempre tocando, atravesando el aire por medio de ellas. Es una cuestión que toma muchos años y que realmente le funciona a locutores, le funciona a personas que se paran en un podio, personas como tú que están siempre en contacto con las demás personas. Actores de teatro, cantantes de rock, cantantes de country, a todos nos funciona respirar mejor, incluso para hacer ejercicio. ¿Y los que anuncian los tanques de gas? Esos tienen un apoyo padrísimo porque los escuchas a 2 cuadras. El que está en el metro, que vende los dulces, lo escuchas de una orilla del vagón al otro, ¿no? La calidad vocal no es la mejor, pero la resonancia es, wow, o sea, este tipo me va a romper los oídos, ¿no? Porque tienen que escucharse y es lo que decimos en la ópera. Imagina que estás en el Estadio Azteca, en el centro de la cancha, y que te tiene que escuchar la última persona que está allá arriba en la audiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? No vas a gritar ¡ah! Abierto, gritas ¡ey! Como una especie de ¡ah! Gorila, ¿no? Una especie de resonancia de pecho que te puede permitir entender lo que la otra persona va a escuchar, ¿no? Tú gritas y viene un apoyo. Un bebé, el bebé es un perfecto ejemplo. ¿A poco? ¿El canto de bebé está impostado? Dicen, los bebés pueden durar horas gritando, los bebés pueden durar horas llorando y es algo sorprendente y es un instinto natural que de cierto modo... Sí, y a nosotros nos enloquece, ¿no? Luego refinas ese apoyo, ¿no? Pero a lo que voy es que naturalmente tenemos esa habilidad de resonar, pero de cierto modo la perdemos y el cantante de ópera tiene que reaprender, así lo digo yo con mis alumnos, y me lo digo a mí mismo antes de cantar, tengo que reaprender a respirar, reaprender a pensar para poder cantar mejor. Es una serie de cosas que, paradojas del canto, ¿no? ¿Cómo que aprender a pensar de nuevo? Sí, entonces... Entonces, digamos que tú de alguna manera no perdiste eso, así después de que tuviste el cambio de voz natural de la adolescencia masculina, tenías una impostación natural. Sí. Y tus amigos, me acabas de decir, les parecía artificial esa voz. A mi generación no nos parece artificial porque escuchamos a Jorge Negrete con una voz impostada, al tenor continental Pedro Vargas. En general nos tocó oír música con voz impostada, pero a las nuevas generaciones les ha tocado más micrófono. Y entonces, toda esta idea de recuperar
la ópera y hacer que la ópera vayamos no nada más viejitos, sino que vayan los jóvenes. Entonces me da enorme gusto tener a un cantante joven que pueda hablarle a su generación y decirle, esto también es tuyo, esto también es tuyo. Exactamente, fíjate que no hay lugar donde me pidan, que cuando saben que canto, que me pidan cantar y que no se queden sorprendidos gente de mi generación, jóvenes que dicen, wow, eso no sabía que existía ese tipo de canto, no, y es algo que pasó a mí, cuando me dijeron, tú puedes cantar ópera, yo empecé a ver que era la ópera apenas, pero yo no tenía ese conocimiento, y es falta de educación, es falta de tener la cercanía al teatro, que es algo que yo estoy trabajando para traer aquí a Chihuahua, precisamente con estímulos que está otorgando el Estado. Ahora mismo, este año, voy a hacer un proyecto muy importante de ópera aquí en Chihuahua con un equipo muy grande y con la Secretaría de Cultura, estímulo Canahuéame, para traer esa ópera y poder conectar a esa gente que realmente no tiene la oportunidad de aprenderlo en las escuelas, ¿no? Porque ciertamente no tenemos toda la escolaridad musical que en otros países como Europa, que desde que empiezas en el kinder ya te dan piano, te dan violín, te dan clases de solfeo, como música, como parte del tronco. Entonces, traer esa música a esas personas que no están identificadas realmente con el género es algo que me interesa mucho. Entonces te decía, cuando me paro a cantar en frente de jóvenes como yo, dicen, wow, qué padre, sigue cantando, ¿no? ¿Cómo haces esto? ¿Dónde lo hacen? Quiero ir, quiero conocer más. Te puedo decir infinidad de historias donde he cantado y que la gente dice, quiero más. Entonces la ópera no es aburrida, no es nada más para gente mayor, no es nada más para gente joven, es para todos. Lo que pasa es que hay una cuestión ahí muy importante que yo veo, cuando no tenemos el conocimiento de lo que nos está pasando enfrente, digamos en una obra de teatro, pues no nos interesa. Pero una vez que sabes el contexto de lo que está pasando, dices, qué interesante, esto tiene que ver con mi vida, tiene que ver con la religión que me enseñaron, tiene que ver con la escolaridad que tuve, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con los países, con las culturas, una infinidad de cosas. Ahí fue cuando yo me enamoré realmente de la ópera, que no fue nada más el amor a la música, ¿no? Fue que la ópera envuelve todo lo que hacemos los humanos y los compositores. Bueno, de hecho, hay muchas historias de cómo Verdi, Giuseppe Verdi, que fue el primer senador, fue senador en la Primera República Italiana, cómo sus óperas causaban un levantamiento social. Exactamente, ¿no? Ahí tienes un libro atrás de Verdi. Seguramente hay mucha información de ello. Ajá, continúa, perdón, te interrumpí. No, a ver, pues, entonces, bueno, esto me gustó mucho. La ópera es para todos. Sin que esto quiere decir que les deje de gustar el rock no sé qué o el rock profundo. El otro día hubo un chat muy interesante con Javier Camarena. Ajá. Que planteaba esto que dices tú, también los cantantes de rock impostan la voz. Para mí eso fue una revelación. Digo, yo me quedé en Jethro Tull y en los Beatles. No, ahí me quedé. Yo, todos los demás seguí con, básicamente con música clásica. Ajá. Pero, claro, él dice, como no es una impostación, digamos, completa o perfecta, sí van resintiendo a lo largo de los años su calidad vocal, ¿no? De hecho, yo noto, Juan Carlos, que ajá, nosotros estamos, los mexicanos, más acostumbrados a la música, más a la voz masculina impostada, que a la voz femenina impostada para la música popular. Sí. No recuerdo cantantes de música popular vernácula, Lola Beltrán, por ejemplo, que terminó recitando. Ajá. Porque no, Chabela Vargas terminó, también, ¿no? No, Chabela Vargas, un horror, ahorita que me quemen, pero un horror. ¿Cómo es esto, este asunto de que estamos más acostumbrados a oír voz masculina? Y de hecho hay más cantantes, sobre todo tenores mexicanos que sobresalen, que sopranos que sobresalen internacionalmente. Las hay, por supuesto, Gilda Romo, pero es más común el cantante masculino. Sí, es una pregunta súper importante, es un comentario súper importante, Cecilia, porque es algo que yo también veo en la composición. Yo les preguntaba a unos compositores de música nueva aquí en Chihuahua cuando estaba en el conservatorio, ¿por qué no componen para la voz femenina? ¿Por qué no componen para la voz y la exploran? Entonces, también en los géneros, pensemos en que el mariachi está representado por el hombre, erróneamente, porque las voces femeninas
tienen una virtuosidad grandísima, tienen una calidad tímbrica que es diferente a la del hombre. El hombre tiene que llevar la voz de pecho hacia la cabeza. Y la voz femenina tiene ese timbre, esa belleza armónica de su cabeza y que puede bajar al pecho. Entonces es una combinación distinta. Es lamentable que no se conozca tanto de los talentos vocales femeninos bien impostados, de buena calidad vocal, pero sí existen. Aquí en Chihuahua hay un grupo que se llama Los Titos, amigos míos, tienen ahí voces femeninas impostadas, muy bien declamadas, muy bien cantadas, una dicción muy buena y una calidad musical tremenda, y es de mariachi. Entonces, yo creo que sí hace falta. Los Titos. Los Titos. Okay. Los Titos, sí. T-I-T-O-S. Es decir, yo creo que sí se tiene, tenemos que, es esa cuestión del patriarcado, Cecilia, ¿no? Tenemos que dejar al lado esa cosa de que los hombres somos los únicos que podemos cantar, que podemos hacer esto, pues, todos podemos hacerlo, y eso es lo que trae a esta tierra esa riqueza y esa diferencia y esa virtud de tener muchas cosas y poder saborear de todo, ¿no? La voz femenina a mí se me hace bellísima y siento que no debe faltar en ningún género y que se debe explorar siempre al máximo, ¿no? Como la voz masculina. Oye, entonces fue, digamos, debido a este oído de la maestra en el conservatorio que dijo, tú estás mejor para cantante de ópera que para guitarrista. Y entonces, ¿te viniste a la Ciudad de México con algún maestro en especial? Me fui a las escuelas. Así, una escuela me ofrecía 8 años, era el Conservatorio de Música. Dije, no puedo hacer 8 años más. De los 4 que ya tengo, no puedo hacer 8 años más. Fui a la Nacional de Música, me pedían 8 años más. Fui a la Superior de Música y podía hacer un examen de ubicación y podía aventarme la licenciatura en 2 años. De ahí fui. Fui a cazar esa oportunidad, entonces empecé ahí con la maestra Amelia Sierra. Ella es una soprano muy, muy importante en la lírica mexicana a nivel nacional e internacional. Después estuve en el Ópera Studio, ahí trabajé con el maestro Ramón Vargas. Todos conocemos al maestro Ramón Vargas como uno de las voces eminentes de la lírica del siglo pasado, de este y de la ópera, y también trabajamos pues ahí con el maestro Francisco Araiza, trabajamos con muchas, muchas figuras que nos ayudaron, pero realmente un mentor grande fue ahí Ramón Vargas, después con el maestro Plácido Domingo, qué gran talento, qué monstruo, qué imperio vocal tiene ese hombre que va a quedar grabado de por vida. Ahora, en Los Ángeles Ópera, que formé parte 2 años de ese programa, ahí tuve muchos coaches, ahí tuve un maestro de voz ya específico, que ese es realmente el maestro de voz que yo he tenido por más tiempo y que me ha ayudado a desarrollar mi voz de un mejor modo. Tanto que, ¿Cuándo alcanzaste el mínimo de 2 octavas? El mínimo de 2 octavas no me tomó tanto tiempo, ¿eh? Y eso yo creo que es parte del talento. Y el talento sabemos tú y yo que no lo es todo. Es parte del talento vocal que yo tenía, que pude desarrollar, y me tardé un año y medio, 2 años, y empecé a cantar lo que tenía que hacer, Cecilia. Como tenía ingreso económico como cantante y no tenía realmente el apoyo de mis padres, yo empecé a trabajar en La Condesa, ahí en Ciudad de México. Llegaba con la hostess, ¿sabe qué, señorita? ¿Me deja cantar y pedir dinero? Y yo, sí, claro. Entonces cantaba ópera con unos amigos y recibíamos dinero, entonces ya podía comer, ya podía pagar renta y a la vez tener mis estudios. Después esos cantos se hicieron más profesionales, audicioné para coros, vino mi primer solo en el Teatro Bicentenario, vino otras versiones con coro, luego fui al concurso Carlo Morelli, fui al concurso Maritza Alemán, gané primer lugar, otro segundo lugar, y así muchos premios que me fueron desarrollando todo eso, pues. Pero sí tuve que estar buscando y tocando puertas constantemente y probando y experimentando todo eso que el registro, esas 2 octavas, me daba, ¿no? Y cómo, qué música puedo cantar, qué viene bien a mi voz, a quién se lo puedo mostrar y hacia dónde quiero ir. Todas esas cuestiones que siempre estamos trabajando los cantantes. Oye, ¿y cuándo llegaste a Peralia? Cuéntame, ¿cuándo Peralia decidiste que sí estabas listo? Mira, fue una bonita historia, gracias por preguntar. En enero del 2016 yo me enteré que existía ¿no? Era seguro ya que la Operalia sí iba a ser en Guadalajara, México, y había la oportunidad de que escucharan 3,000 cantantes, seleccionar 40, después 30 para la otra etapa, 20 y 10 en la final. Yo dije,
¿por qué no? Voy a prepararme unos videos. Me fui a la sala Angélica Morales con un gran amigo, Alejandro Villaqui. Ahí nos estuvimos las horas grabando. Mandé esos videos y que me van seleccionando a mí y a otros 5 mexicanos, 5 o 6 mexicanos, no me acuerdo exactamente el número. Nos fuimos a Guadalajara, llegamos a esa etapa, me brinqué una etapa, competí con un ruso porque ya quedábamos 2 barítonos nada más. Había un bajo barítono, pero quedábamos 2 barítonos. Canté en ruso, él era ruso, yo canté en ruso. Me pasé a la otra ronda, a él lo sacaron, wow. Me brinqué hasta la final y me tocó participar en la parte de zarzuela. Y ahí fue donde dije, qué oportunidad de que el maestro Plácido Domingo esté dirigiendo, que yo pueda estar cantando aquí en el escenario en el Teatro Degollado, en Guadalajara, en México, con toda esa gente gritando, porque escuchas el video, ahí está el video, y se escucha una amiga mía, se escucha a mi mamá, yo reconozco esas voces, ¿no? Como un estadio de fútbol, ¿no? Porque era el único mexicano ahí en la final. Y era bellísimo tener a toda esa gente querida de mi lado, conmigo y acompañándome en esa adrenalina. Gané el primer premio de zarzuela. A partir de esa noche hubo una cena. El maestro Plácido Domingo me dice, Juan Carlos, ¿te gustaría irte? El maestro con esta humildad. ¿Te gustaría irte al programa de ópera de Los Ángeles? Y yo dije, claro que sí, maestro, cuando usted diga, ¿no? Pasó un año, me fui a audicionar otra vez a competir con gente de Estados Unidos, de otros países, y me quedé en ese programa. Ahí debuté con Ana María Martínez, con Michael Fabiano, Arturo Chacón, Ambrogio Maestri, con el maestro James Conlon, dirigió Maestro Plácido Domingo, cantó Javier Camarena, cantó Alfredo Daza, cantaron muchos, muchos, muchos nombres importantes ahí, y fue parte de esos momentos grandísimos. Yo no estaba cantando los roles principales porque soy un jovenazo ante ellos, ¿no? Pero estuve en el escenario con ellos compartiendo todas esas experiencias, y son oportunidades muy grandísimas que vinieron gracias a la Operalia. Este certamen que es el más importante, según yo, y lo que muchos colegas decimos, del mundo en cuestión de ópera. He cantado en Rusia, he cantado en Portugal, he cantado en Canadá, he cantado en Alemania, he cantado en muchos lugares. Gracias a eso, ahora formo parte de una fundación del Principado de Liechtenstein que nos llevan a hacer conciertos y galas por distintas partes del mundo. Y todo esto vino gracias a la Operalia. Todo esto vino gracias a arriesgarme ese enero a mandar mis videos, llegar a la Operalia y dejar todo ahí, poner toda la carne sobre el asador, como dicen acá en el norte, y llevarme el primer lugar, ¿no? A partir de eso tuve un concurso para un programa de verano en Alemania, y ya, así fue, y hasta ahorita sigo recogiendo regalías gracias a eso y trabajando. ¿Y ahorita dónde estás residiendo? Ahorita estoy en Chihuahua. Fíjate que tenía que irme desde enero, pero en Israel hubo una posible guerra, entonces cancelaron en Tel Aviv, cancelaron ese concierto. Luego vino León Guanajuato, que íbamos a hacer el Barbero de Sevilla, se canceló gracias al COVID-19. Tenía programado también un concierto en La Paz, se canceló gracias al COVID-19. Iba a ir a Corea del Sur, otra vez COVID-19. Barcelona tenía un festival ahorita en junio. Se me han cancelado muchas cosas. Ya también del segundo semestre de este año, Cecilia, se me han cancelado proyectos gracias a esto. Entonces es un momento de renovación. Ahorita estoy grabando un disco, estoy tratando de conectar con este programa de ópera aquí en el estado para traer más ópera, y también hay un elixir de amor próximamente en Bellas Artes, que Bellas Artes también tuvo, en Ciudad de México, tuvo que cancelar parte de su temporada, y estoy preparando para regresar a esa ópera que va a abrir de nuevo la temporada, el Elixir de Amor. Estoy contento por eso. Y vas a cantar el antipático Belcore. Así es, ese farsante. Que da risa porque él cree que todas son suyas, que todo lo que hace es bello, que todo, él es el mejor militar, pero terminan burlándose de él, ¿no? Oye, esa ópera, déjame decirles a las personas que nos están viendo, esa ópera es perfecta para explorar si le va a gustar a uno la ópera, porque es chistosa, ligera, inteligente, tiene un papel muy interesante para las mujeres. A mí me gusta muchísimo, yo la disfruto enormemente. Es padrísima y es un perfecto gancho, como dices, para la audiencia, ¿no? Creo que Bellas Artes también transmite ahora por streaming. Sí, de hecho. Entonces, están haciendo streaming de hecho están publicando óperas del pasado. Va a venir la Bohème de Puccini, donde también formé parte, Lucia de Lammermoor, las van a transmitir este mes. Pero van a empezar ya las transmisiones en vivo de las producciones que se estén haciendo en ese momento, ¿no? Eso es muy bueno. Exacto.
Exacto. Entonces, te vamos a poder, bueno, yo espero poder ir, que estoy en la Ciudad de México, si no cancelan, con todo y mi cubrebocas, por supuesto. Claro. Pero los amigos de Chihuahua van a poder verte. Claro que sí, eso a mí me interesa muchísimo y es algo que hemos peleado también muchos cantantes, ¿no? O de la ópera. ¿Por qué? Si la música es en vivo, ¿por qué en video? Pues porque es la única forma que tenemos y tenemos que hacerlo y tenemos que seguir comunicando. Pero si se puede, pues me encantaría verte por ahí a ti en vivo, Cecilia. Poder ver a gente que quiero, gente que no sabe nada de ópera y que se quiere acercar. Eso que decías de que hay papeles muy importantes para la mujer en esa ópera, ciertamente. La única que sabe leer en ese lugar es Adina. Una mujer, Es ¿no? Adina, exacto. Es muy interesante, empieza así la obra, ¿no? Ella les está leyendo al pueblo y es la única que sabe leer. Llega Naimorino, dice, wow, ella sabe leer, yo no sé leer, qué bella, qué bonita, ¿no? Yo me quiero acercar a ella. Y se enamora tanto que dice, voy a hacer todo para acercarme. Se toma el elixir de amor, que es un vino que el Dulcamara le dice que es el elixir de amor, que con esto va a tener a todas las mujeres de su lado. Pero realmente tiene a todas las mujeres de su lado ese Nemorino porque su tío ha muerto no y recibió por toda qué, la... No digas. ¡Spoiler! es muy importante. A mí me parece que es como una especie de Forrest Gump. Más bien, Forrest Gump es un Nemorino. Es una gran ópera, muy divertida, con unas arias maravillosas, grandes momentos. Sí. El Dulcamara me encanta, Me encanta. ¿Y quién va a ser el Dulcamara? No estoy seguro del elenco, ¿eh? Te mentiría si te digo ahorita. Como está en proceso de veremos, está todo esto, yo todavía no tengo esa información, pero pronto van a publicarlo, porque ciertamente es la ópera que va a abrir de nuevo la temporada. Oye, pues me da muchísimo gusto escucharte, y ojalá que sea la primera de otras entrevistas en donde podamos hacer este trabajo de pedagogía, de tal manera que la gente pueda ver que la ópera es cosa del siglo XXI también, y esperemos que del XXII, y podemos poner pedacitos de tú cantando, y pedacitos de música vernácula, de mariachi, para ver cómo también impostan, qué es el falsete, todo este tipo de ideas musicales que amplían, pueden ampliar el gusto musical de nuestros oyentes. Así es. Ahora que mencionas el mariachi, te decía que estoy grabando un disco y precisamente es de mariachi. Entonces estoy explorando ese lado de esas voces de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Javier Solís, que ciertamente están muy bien apoyadas, pero es un canto muy distinto al que hacemos en la ópera, ¿no? Entonces yo tengo que cambiar un poco mi técnica para poder explorar esos lados, ¿no? Es un dato cierto, que quería Jorge meter ahí. Jorge Negrete era barítono, ¿no? Sí, exactamente. Él empezó cantando ópera y se hizo una superestrella en el cine y se hizo una superestrella cantando, ¿no? La música vernácula, la música regional mexicana y bueno, es una de las eminencias vocales, ¿no? De nuestro país y de nuestra cultura. Así es, un placer hablar contigo, Cecilia. Encantado. Y igualmente contigo, Juan Carlos, y con todos los amigos de Chihuahua. Ojalá que puedan ver esto, que nos manden preguntas. Y que te las enviaremos a todas para que nos respondas. Gracias. Encantado de responder cualquier pregunta. Mis redes sociales, ahí están, Juan Carlos Heredia, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Ahí puedo responder preguntas sobre canto, sobre mi carrera, sobre lo que sea. Gracias, igualmente, Cecilia. Un placer hablar contigo. En Twitter, Cecilia Soto G. Muy bien. Hasta Perfecto. Luego. Hasta luego.